Acabo de llegar a San Francisco Mostazal y aquí fue donde quedé la última vez que vine. Ahí dejé de trabajar porque aquí tengo que hacer algo que coordine perfecto con esta meseta que tengo acá. Y aquí fue cuando me cayó la teja de que realmente necesitaba más capacidad en el balde. No es muy alta, no es muy ancha, no es muy grande. Probablemente ese balde cambie un poco las cosas, así que estoy emocionado. Es la primera vez que voy a trabajar con la maquinita, así que vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver si podemos dejar de esto un tamaño decente para que siga la rítmica para allá. Y tenemos que hacer todo esto en tiempo récord, así que me voy a preocupar más de trabajar que de grabar, pero pueden ver que estoy un poco emocionado con la maquinita nueva. Vamos a ver qué tanta tierra cabe acá adentro. Ese es el tamaño de una punta, son cuatro. Y el fondo es gordo. Esa es la zanja que había hecho con la mini, la ex mini. Esta es la que hice con la nueva. Le metí harta tierra encima a la meseta. Harta tierra encima. Ahora se ve grande. La vez pasada que estuve acá haciendo esto era frustrante porque me movía media hora y veía que no había progreso, pero ahora. ¡Uf! Díganme ustedes. Gracias, Andrés, weón. Ese balde mueve, pero. Una locura de tierra. Ya casi no tienen pintura. ¡Woo! Se le está dando uso. Al fin, mini. Ya no es la mini, es excavator. Voy a seguir trabajando por mientras en esta meseta y les voy a contar, les voy a mostrar después cómo queda para darle con calma y aprovechar el celular para otros segmentos que tengo que arreglar por allá. He movido harta más tierra con la excavadora y ahora tenemos un montón que hay que formar. Pasó de ser una mesetita a ser una mesetonta, es harta tierra. Y aquí está al fin la meseta más o menos lista. La meseta creció en altura, creció en grosor. La caída también es bastante ancha, larga y segura. Así que este salto puede ser algo muy bueno. Allá está la meseta, peraltazo. Ese peralte te puede mandar volando hasta esta loma que está como a 3-4 metros. Acá hay un bump más grande que se mete para abajo. Y voilà, step up.
Ayer hice un experimento y dormí en una hamaca y fue bastante chistoso, pero creo que no dormí tan bien, así que estoy muerto de sueño. Acaba de empezar un nuevo día, estoy haciendo un step up. Esta es la caída, la salida está allá abajo. Allí está la meseta, acá viene el peralte. Y desde acá estaba viendo que estuviera centrado porque la máquina está justo en el centro de la parte baja de la caída y el balde está justo en el centro de la parte alta de la caída. Estamos bien. Sobre todo porque el árbol que está allí hay que pasarlo por el lado derecho, así que nunca más duermo en una hamaca. He avanzado algo en este lado de acá y se ve bien, así que vamos para allá. Ya hace calor, estoy cansado. No dormí nada ayer. ¿Ven ese peralte? Se ve desde acá. Cachen, es el que acabo de hacer arriba. Este es un segmento de pista en el que me motivé mucho usando las quebradas y hice ese salto de allá, que cada vez en esta bajada larga de acá, y aquí sales volando. Sales volando directamente a nada. Rellené esta roca en ese tiempo para saltar y caer en el peralte, que funcionaba bien, pero tenías que pegarte la media frenada y la caída del salto era plano. Esto lo hice básicamente por aprovechar la geografía del cerro, así que este segmento de acá lo voy a cambiar y les voy a mostrar cómo queda. Tomó un poco más de tiempo de lo que pensé, pero aquí está la mesetita. Este lado lo tuve que levantar muchísimo y eso fue lo que me tomó harto tiempo, más el relleno que tenía contemplado acá. Así que bien, ahora hay que seguir para allá. Esta es otra cosa que pasaba: uno llegaba a este plano y andaba por plano, más plano, más plano, y llegaba a este peralte que me quedó. Cuando operaba arriba de la otra mini, sentía que todo lo que hacía era más grande de lo que realmente era. Era como la mini efecto GoPro. ¡Wow! Cortito. Así que voy a cambiar el diseño completo de este salto, que es desde este peralte hacia allá. Lo vamos a hacer un salto derecho. Nos vamos a deshacer de este peralte. Este peralte son como dos baldes de eso.
Ese sería el kicker para la caída de allá. La caída la voy a tener que agrandar porque está muy pequeña para el tamaño de esta salida. Funciona, pero pequeña. Estamos con este saltito. Quedó amistoso. El corto no creo que te haga nada y dan ganas de saltarlo, parece. La caída es ancha, es larga. El salto no es tan grande, pero va a ser bien fluido, yo creo. Así que estoy contento con el resultado, que tomó un tiempito. Muy bien. Después de pasar a la máquina, aquí lo que más queda es pisonear y aplanar un poco. Esta parte está casi lista, pero está suelta, así que hay que compactar la tierra. Acá hay que romper algunos camotes porque la tierra está bien dura, pero me impresiona que la máquina se pueda hacer balde. Estoy demasiado contento por eso, weón. Ahora puedo hacer lo que se me ocurre y no lo que tengo tiempo para hacer. Porque en hacer esto no me he hecho mucho tiempo y es lindo pedazo de salto. ¡Uy, uy!